Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Buenas tardes, Uchirca. Buenas tardes, Estocolmo. Buenas tardes, mundo, y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet, el conductor de esta revista cultural que es La Tertulia de Estocolmo. Un servicio de Radio Uchirca para todos los que aman la lengua española. Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien. Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes a partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia, en el 91.6 FM. Si está en cualquier otro lugar del mundo, puede navegar hasta las páginas de Radio Uchirca. La primera sería radiobuchirca.se. Este nombre de Uchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y. O sea, usted diría radiobotkirka.se y radiobotkirka, radiobuchirka como se leería, o radiobuchirka como se leería si lo leyéramos en sueco.com. Si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos al mail latertuliaestocolmo@gmail.com. Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar, incluso cualquier archivo de voz. Sabe que este es un programa interactivo. Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia o un insulto improcedente. Pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas y mientras se hable con respeto, todas las opiniones son bien recibidas en la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. El 22 de agosto del año 2019, es decir, el año que acaba de terminar, llegó a mi buzón un interesante anuncio, una invitación a una conferencia que tendría lugar en el Instituto Latinoamericano de la Universidad de Estocolmo. Sería para el 27 de ese mismo mes, 27 de agosto 2019. Llevaba por título La influencia china en ciudades latinoamericanas entre la globalización y la economía desigual. Se anunciaba que el objetivo del seminario sería analizar la influencia de la nueva globalización con características chinas en las grandes ciudades de América Latina. Se indagaba sobre si China tendría la capacidad de adoptar una globalización inclusiva que ayude a combatir la pobreza en América Latina. Si podría mantenerse una relación en beneficio de todas las naciones del continente, ¿cuál sería el papel de las grandes ciudades de América Latina dentro de la iniciativa china de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI? Como seminarista se anunciaba a Pablo Baisotti, doctor en política, instituciones e historia de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia. Se informaba que era en esos momentos investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Sun Yat-sen. Debo confesar que fui un tanto escéptico a esta charla, pensando que un profesor de una universidad china debería ser de alguna manera un apologeta, y confieso que me equivoqué de medio a medio. Fue una charla interesantísima, con una crítica
a la intervención china en América Latina que no he visto en ningún sitio y que quise reproducir con autorización de este especialista en mi canal de YouTube. Creo que este valor intelectual se da muy poco en la academia contemporánea. Por eso le he pedido a nuestro querido amigo Leandro Gasco que contacte a Pablo Baizotti y siga indagando sobre toda esta información que nos ofreció en el Instituto Latinoamericano de Estocolmo. Información que ya usted puede disfrutar o aprender o utilizar si visita mi sitio en YouTube, el canal de Cuba Nuestra. Ahí encontrará la conferencia impartida por Pablo Baizotti y además la respuesta que da mis preguntas en el momento posterior a la charla, donde viene el diálogo con el público asistente. Creo que vale la pena disfrutar de esta magnífica conferencia ofrecida en el Instituto Latinoamericano de la Universidad de Estocolmo el pasado 27 de agosto. Y creo también que va a ser muy importante compartir con ustedes la interesantísima entrevista y también presentación, por supuesto, que le hace nuestro querido amigo Leandro Gasco a Pablo Baizotti. Espero que con esta información más la música china especial que hemos seleccionado para este programa hagamos un producto radial que sea del agrado de todos los que lo escuchan. Que lo disfruten. Hola amigos de la Tertulia de Estocolmo por Radio Buchirca. Hoy quiero presentarles una entrevista a micrófono abierto desde Buenos Aires, Argentina, con el doctor Pablo Baizotti. Pablo Baizotti se doctoró en Política, Instituciones e Historia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia en 2015. Anteriormente, obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales Europa-América Latina de la Universidad de Bolonia, 2008. Además, recibió una maestría en Derecho e Integración Económica de la Universidad París I, Panteón Sorbona, y de la Universidad del Salvador, Argentina, 2007. Obtuvo su licenciatura en Historia en la Universidad del Salvador, 2004. Actualmente es investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Sun Yat-sen. Recientemente obtuvo una beca de investigación en el Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, Universidad de Costa Rica, el poderío de China, la invasión de Latinoamérica, realidad, proyección, actualidad, intereses, y lo que otros no te cuentan en un diálogo sincero y directo desde el epicentro porteño y para el mundo. Ahora mismo, Leandro Gasco presenta un conversatorio especial con el doctor Pablo Baizotti. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.
Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de La Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy Leandro Gasco está en Buenos Aires, Argentina, con el doctor en política, instituciones e historia, Pablo Baizotti, que tiene una maestría en Derecho e Integración Económica y es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad Sun Yat-sen, profesor, además escritor. Qué grato tenerte, Pablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Contento de volver al pago. Esperando que las cosas mejoren, ¿no? Encontré una realidad muy diferente a la cual dejé cuando me fui a Argentina hace ya varios años. Y siempre esperanzado que las cosas mejoren. Bueno, viajaste a Suecia, también Finlandia, brindaste en Suecia un seminario sobre la influencia china en ciudades de Latinoamérica, entre globalización y economía desigual. ¿Cómo viviste aquello? Bueno, fue algo como más íntimo, no se realizó en algún auditorio, se realizó en el Centro de Estudios Latinoamericanos, porque me invitó el director, Andrés Rivarola, y la verdad que asistieron profesores, también personas interesadas en el tema, y muchos latinoamericanos y de Suecia. No vi ningún chino, porque seguramente me hubiera dicho algo, pero fue algo muy ameno, y que... Y que no sé si alguna vez se había hecho algo similar, la relación entre China y América Latina. Pero bueno, fueron muchas, quizás para algunos, novedades, en las cuales yo comentaba la influencia que tenía China en estos momentos en América Latina. Y destacando los puntos... que son los menos positivos y la mayoría de las cuestiones negativas que está afectando incesantemente a nuestro continente. Bueno, quiero aclarar, porque estamos en el epicentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ustedes escuchan por allí los ruidos del sonido ambiente y les damos la posibilidad de que se trasladen en vivo y en directo a esta ciudad del tango, ¿eh? Bueno, estimado Pablo, volvamos y quiero saber que nos amplíes qué puntos ves positivos del ingreso de China y su poderío, un sistema comunista que cada día está más fuerte en distintos lugares de Latinoamérica. Hoy estamos en Buenos Aires, en Argentina, también se ve la presencia china en Venezuela. Y también, además de lo positivo, ¿qué aspectos consideras negativos? Por ejemplo, en Argentina, en Neuquén, hace tiempo que se está hablando de la base militar que manejaría el Ejército de Liberación Popular Comunista Chino. Se habla de intercepción de comunicaciones y satélites. Unas 200 hectáreas en Bajada del Agrio, Neuquén, que fueron, concesionadas, dadas por 50 años, pero que, aunque esto aconteció con el anterior gobierno, con el kirchnerista, Macri no la ha sacado. Si hacemos una visualización de un mapa, podríamos decir que no es solamente la cuestionada base que algunos dicen que está puesta para espionaje o para derribo de satélites, o otros dicen que es de uso dual, porque se define mucho el uso dual. Dicen, no, para no decir que es militar, digamos que es civil y militar, entonces ya queda mejor, es más light. Ha desapercibido. Claro, bueno, y después, aparte de esta cuestión de la base, yo menciono también que la presencia, la gente común la ve en los supermercados, por ejemplo, que por allí se habla también de algún tipo de explotación con los que construyen constantemente, pero también China tiene presencia. En los barcos de nuestro gran mar, que pescan, por supuesto, en la soja, en los puertos, por allí la base esta que yo decía de Neuquén
tiene una cercanía con otro lugar estratégico que el mundo mira mucho, que es Vaca Muerta, por el tema del petróleo. Y además, yo aclaro que cuando fue en 2018 el G20, que se celebró en Buenos Aires y que estuvo en la vista de todo el mundo aquí, hubo una protesta frente a la embajada china. Es habitual, pero cuando vino el presidente chino a Buenos Aires, hubo una protesta de un grupo que se denomina Falun Dafa, que hace práctica de meditación espiritual, algunos lo vinculan al budismo. Bueno, en ese momento manifestó con pancartas persecución, compañeros perseguidos y hasta lugares donde se les quitaría los órganos. Y esto trajo cierto revuelo internacional. Toda esta introducción de lo que se habla, de lo que se dice de China, es para que, bueno, un poco tú, en cuanto a la vivencia, a lo experimentado, nos des tu percepción. Adelante. Bueno, alguien me dice por ahí, no, pero bueno, tu introducción es, son 3 kilómetros y medio. Claro, iba a decir, pero habría que dividir para entender mejor un poco la penetración china. Yo hablaría de dos penetraciones inicialmente, una que es de abajo y otra de arriba. La de abajo tiene que ver con las oleadas de inmigración. Muchos consideran que hubo alrededor de 4 o 5 oleadas de inmigración, algunas muy pequeñitas, de inicio del siglo XX, luego con la revolución de Mao en el 49 también hubo exiliados, pero nunca era una cifra considerable. Ahora, en los 80 comenzaron a llegar una sustancial cantidad de hongkoneses, que para ese momento obviamente le decían que eran chinos lo mismo, que se establecieron y bueno, arraigaron acá y hoy en día hay hasta terceras generaciones, ¿no?, de chinos descendientes de hongkoneses. Y la que me hablabas vos, la de los supermercadistas, se da a partir más o menos de los 90 en adelante, que es la inmigración que proviene de una zona muy pobre que se llama Fujian, y bueno, y que ellos establecieron contacto acá con los emigrados y, bueno, entraron en este rubro mayormente. Aunque, además de supermercados, hay un montón de otras variedades de trabajo que realizan. Todos conocemos también los tenedores libres chinos o, no sé, casas de limpieza de ropa y muchas otras variedades más. Eso es positivo porque, de hecho, Argentina y en general la América Latina se construyó en base a oleadas inmigratorias, especialmente, obviamente, italianos, españoles, etcétera. Y además es para destacar que esta visión que tenían los argentinos del otro, como del inmigrante, del extranjero, se fue diluyendo en el tiempo y hoy en día, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, la fiesta del Año Nuevo o la fiesta del lavado del Buda se transformaron como en celebraciones que son de la provincia, de interés cultural, y miles de personas cada año, y esto va creciendo, participan de la fiesta, y esto me parece una cosa muy positiva porque hijos y nietos de chinos inmigrantes ya son argentinos chinos, como yo soy argentino italiano, y como hay muchos que son argentinos y otra cosa más. Y esto está bien, se transforman en un nexo, se transforman en parte de la nacionalidad. Está bueno la integración, que es magnífica, y Argentina sobre todo se solidificó, se hizo grande en base al esfuerzo y el trabajo de muchos inmigrantes, y se denota mismo, se ven los edificios, los grandes edificios. Ahora, lo que sucede siempre es que uno se plantea el tema muchas veces de cuando tenemos malos gobiernos, la desigualdad. Porque entonces un comerciante pequeño que está haciendo, tratando de progresar, se ve con una gran cantidad de impuestos y a lo mejor el chino que pone su comercio tiene beneficios impositivos. Y ahí se genera la desigualdad, lo cual no es para decir está mal que el otro venga, sino es para poner las cosas en un lugar de justicia. Sí, 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 de acuerdo. De esos subsidios que me hablas, los subsidios, esto, por ejemplo, es el gran problema que tiene Madrid, que la mercancía que venden
comerciantes chinos son mucho más baratas, mucho más competitivas, o reciben mercaderías. Acá pasa lo mismo, a precios que son imposibles de mantener en una competencia leal, y ese es un problema, y muchas veces genera un rechazo hacia estos grupos extranjeros que el gobierno, obviamente, los gobiernos deberían de alguna manera paliar a través de subsidios a los comerciantes para mantener una competencia leal, ¿no? Igualitaria. Esta es la parte, digamos, entre comillas, buena, ¿no? De la inmigración y de la aceptación del otro y del crecimiento de una nación como un crisol de razas de todo el mundo. Pero luego tenemos la otra parte, que es la parte desde arriba, en la cual encontramos un Estado, China, que se quiere expandir a cualquier costo en todo el mundo, sobre todo en las zonas donde existen grandes recursos naturales, principalmente África o los países vecinos de Asia, pero también América Latina. América Latina es una fuente para ellos de materias primas, y esto ocasiona, por un lado, grandes problemas al desarrollo económico, porque América Latina está, de alguna manera, reprimarizándose. Es decir, en vez de diversificar sus exportaciones o sus producciones, está volviendo a la producción de soja, la producción de café, de cacao y todo lo que necesita China para mantener el nivel alimentario de una población que ya tiene casi 1.4 billones de personas. Pero además, es para recordar que China está invirtiendo grandes sumas de dinero en dar una imagen exterior en la cual no representa para nada lo que sucede dentro de sus fronteras. China es el principal violador de los derechos humanos a nivel nacional en el mundo, con ejecuciones sumarias, farsas de juicios, persecuciones religiosas, y no quiero hablar de política porque ahí no se habla, y la población en China, y yo lo digo porque viví ahí 2 años y medio, parece adormecida. No reaccionan mientras tengan su plato de comida y su celular nuevo. Es decir, se produce una es una sociedad completamente despolitizada que maneja un grupo de personas del Partido Comunista, férreamente elegido, y que se encarga prácticamente de llevar adelante una política económica, sobre todo pragmática, que, bueno, se conoce como la iniciativa de la Ruta de la Seda. Esta Ruta de la Seda tradicional parte desde China hacia Menor y llega hasta Europa y hasta África. Pero también en América Latina está la iniciativa de la Ruta Marítima Siglo XXI, que prácticamente dibuja lo que fueron el sistema de flotas y galeones español, o también llamado el Galeón de Manila, en el cual China, a través del Pacífico, quiere establecer líneas de comunicación y de comercio para, obviamente, abaratar costos y para establecer esta relación comercial desigual. Porque ellos reclaman que su interacción con los países del tercer mundo es sur-sur, es decir, desde un mismo nivel y de una misma visión. Pero es una versión diferente, pero similar al mismo tiempo de lo que fue la influencia primero de los ingleses en América Latina y luego de los Estados Unidos. Entonces, el establecimiento en América Latina se hizo de manera pragmática, estableciendo, por ejemplo, relaciones diplomáticas. En Argentina empezó con la dictadura de Lanús, la relación diplomática entre ambos países. Y a partir de ahí fue creciendo. En los últimos 20 años tenemos una penetración china enorme en diferentes sectores de la economía. Y como vos dijiste, se establecieron en áreas sensibles, en áreas que son estratégicas. Ahora yo te pregunto, sí, porque y vuelvo a la correspondencia, sí. Es decir, ¿cómo puede ser? ¿Tú te imaginas que los argentinos podríamos poner
una antena y una base de espionaje en China, que nuestro ejército vaya allá y que los chinos no pudieran pasar por ahí? ¿Es posible? Y que nos regalen por 50 años sin pagar nada 200 hectáreas, ¿es posible? Es algo irrisorio esto, de ninguna manera. Y de hecho, cualquier persona que desea hacer negocio con China habitualmente va a tener que conseguir un socio chino, porque las trabas burocráticas, a pesar de que la Constitución puede llegar a decir que hay libertad para establecer industria, son enormes. Por eso la mayoría de las personas, incluso por una cuestión económica, les conviene establecer la sede de su empresa o su industria en Hong Kong, donde hay más alicientes e incentivos. Pero de ninguna manera una persona podría llegar a conseguir desde antenas o estados, territorios dentro de China, porque si hay algo que ellos jamás permiten es la intromisión en sus asuntos internos. Asuntos internos que no quieren ventilar porque tratan de... Secreto de Estado. Porque tratan de corrupción y, como recién dije, de violación de derechos humanos. Solo un ejemplo. Existe una etnia que son los Uyghur, que son chinos de religión musulmana, que son perseguidos por el Estado de una manera brutal. Incluso regularmente son internados en campos de readoctrinamiento, que no son otra cosa que versiones de campos de concentración. Regiones del Uyghur en el norte de China están férreamente vigiladas, como la región del Tíbet, como hoy en día la región de Hong Kong, que goza de cierta autonomía y que quiere seguir manteniendo esa autonomía, pero China está intentando por todos los medios de cooptarla, porque saben que Hong Kong es uno de los puertos marítimos más transitados del mundo, donde pasa una gran parte de la economía. No se puede hablar de los Uyghur, no se puede hablar de Tíbet, no se puede hablar de lo que sucedió en la plaza de Tiananmen en 1989. Y de hecho, los jóvenes y no tan jóvenes no saben absolutamente nada de la historia reciente del país. No conocen. Y no aparece en ninguna página, porque existe una brutal censura de internet a todo nivel. Y no se puede, incluso las personas que pueden llegar a hablar del tema a través de una mensajería que nosotros conocemos como WhatsApp, ellos tienen WeChat, pueden llegar a ser penadas con cárcel solo por mencionar el tema o contestar a algún político. Es decir, la censura se produce tanto físicamente como a nivel online. Por eso las personas están completamente despolitizadas o tienen mucho temor, porque es brutal la violencia ejercida hacia los mismos ciudadanos. Otro ejemplo, no solo contra ciudadanos, sino contra cualquier extranjero. Hubo un problema hace unos meses atrás con la hija del dueño de Huawei en Canadá por evadir impuestos o por hacer algún tipo de negociado non santo espurio, exacto, y automáticamente el gobierno de China encarceló a dos canadienses, porque la justicia de Canadá había agarrado a esta mujer, acusados de porque son muy vagas las acusaciones, de disturbar la paz pública, etcétera. Con este tipo de acusaciones se pueden reducir a las personas y encarcelarlas por tiempo indefinido, como puede pasar también con cualquier persona que proclama una religión, católica, evangélica, incluso los budistas. Eso es lo del grupo este que se manifestaba en Buenos Aires, de Falun Dafa. Por lo pronto, la persecución existe y digamos es moneda corriente para todo aquel que se oponga. La Constitución de China del 78, de hecho, reconoce en uno de sus artículos que existe libertad religiosa. De las cinco principales religiones que ellos consideran: católico, judío, musulmán, hebreo y confucionista, y budista, perdón, y pueden profesarla libremente, pero en otros artículos habla de que pueden llegar a ser condenadas las personas que disturban el orden público, nunca expresando qué es
el disturbio del orden público. Y con ¿quién condena? ¿Y quién condena? Y con esto han sido encarcelados sacerdotes, han sido expulsados un montón de personas, pero esta imagen se mantiene dentro de las fronteras de China. Afuera se está empleando una gran cantidad de recursos para, entre otras cosas, limpiar la imagen. Les importa mucho cuál es la imagen de China en el exterior, porque obviamente no quieren mostrar esta cara violenta, oscura, que viola los derechos humanos repetidamente, y por eso nunca terminan de condenar al régimen de Venezuela, porque además de los... Qué bueno lo que está diciendo, porque yo te iba a preguntar qué podés decirme de los vínculos entre China y Venezuela, China y Cuba. Ajá. Bueno, con respecto a Cuba, poco, porque, digamos, después de la revolución hubo un interés de China por entrar en el continente, aunque fue muy tenue y fue de carácter más ideológico que pragmático. No obstante, recordemos que Cuba tiene una importante cantidad de chinos que se establecieron desde hacía más de 100 años. Hay una comunidad, pero el objetivo de China en Cuba y también en el continente fue, tras la caída del muro de Berlín, empezar a ocupar estos espacios de poder que iban dejando los Estados Unidos, o incluso antes, por el desinterés de América Latina en el, digamos, en el contexto mundial de la Guerra Fría, y China empieza a ocupar o intentar ocupar esos espacios. Obviamente las inversiones en Cuba no son tan sustanciosas como en Venezuela, que es el principal país receptor de, o al menos era, de inversiones chinas. Ya en los 90, con el presidente Chávez, se le otorgó toda una franja del Orinoco para explotación del petróleo. Y de hecho China tiene una cláusula con Venezuela, y creo que con otros países también, en el cual parte de sus préstamos son repagados en petróleo. Por eso tiene una especie de vínculo especial y deseo de mantenimiento de una estabilidad para conservar sus propios negocios, que son multimillonarios. Sí, cuando hablabas de eso, ¿no? De la estrategia y de los recursos también, porque tengo entendido que, como mencionabas el tema de Venezuela, que por ejemplo, además del petróleo está el litio, para las baterías y demás, aquí también en Argentina el tema de la minería, del litio, del oro, y siempre cuando se ve qué empresas están detrás con contratos interesantes y en la explotación, dice presente China. Y esto de vuelta, no es decir, uy, qué mal la integración, uno está en contra de los negocios, no, pero hay cuestiones que también hacen a la soberanía de una nación. Sin dudas. Pero China, gran parte de sus inversiones fueron dirigidas a recursos naturales, minería, por ejemplo, en Bolivia y en Perú, o parte del cobre, pero también en infraestructura para crear los caminos o las rutas para transportar estas mercancías. El tema es que la inversión, las enormes inversiones chinas, nunca fueron... o no son destinadas en su mayoría para el bien social. Ejemplo, arreglo de la ciudad, para llegar con las sanitizaciones a los diferentes barrios pobres, sino que fueron estructuras e infraestructuras determinadas en su mayoría para el beneficio económico. Llámese trenes, sí. Rutas... Qué bueno que lo decís lo de los trenes, ¿no? Porque aquí en Buenos Aires, en Argentina, en Vox Populi, la gente durante mucho tiempo dijo, no, pero llegaron los trenes de China, pero están varados, o son viejos, o no sirven, porque la infraestructura que Argentina tiene no se utilizó, y vinieron a lo mejor algunos con tecnología que no era la adecuada, pero claro... En el sobrevuelo de todo eso siempre está la sospecha entre políticos de los negocios, la corrupción y demás. Definitivamente es así, porque durante el gobierno de los Kirchner se estableció esta relación especial, prácticamente, o diría casi obligada, porque el resto de los países del mundo le habían dado la espalda a la política argentina, una política económica negativa, una política económica, a mi entender,
que ha invertido en cuestiones más para sus intereses que para el bien común, a eso voy. Y los ferrocarriles fueron un gran negociado que terminamos pagando de más. Muchos de ellos no se terminaron de entregar o se entregaron con defectos, y en los cuales solamente los chinos podían servir como los repuestos chinos solo podían servir para estos ferrocarriles. Vías que nunca se terminaron, los tramos de vías que nunca se terminaron. El objetivo era crear una o recrear lo que fue el Plan Belgrano, ¿no? De una línea del ferrocarril Belgrano que atravesara desde Buenos Aires y Bahía Blanca hasta prácticamente Salta y de ahí hasta Antofagasta, creando una línea de comunicación para el transporte de mercancías. Nunca se terminó de finalizar o de establecer. Con el gobierno de Macri también se continuó el negociado este. Eso es bueno que lo digas, porque yo ya lo iba a decir. Es tan difícil. Yo te decía, Pablo, antes, cuando comenzábamos fuera de micrófono, que es tan difícil el último tiempo, tan complejo la realidad argentina, que uno se siente a veces en un ring constantemente teniendo que aclarar para un lado cuando viene un golpe de un boxeador de este lado y un golpe del boxeador del otro, ejemplificando en la política. Y es cierto, los Kirchner con la justicia en este país que no tenemos, hicieron negociados con los chinos para su propio beneficio, ¿no? Por ahí siempre subyace la figura del testaferro. Ahora, también es cierto que el papá de Macri, Franco Macri, se lo vinculó siempre como el nexo con China y los negocios, incluso junto a los Kirchner después, y que actualmente Macri o Mauricio Macri no hizo nada por quitar la base ni por revisar, o lo que hizo fue mínimo con alguna mención por allí de alguien en Naciones Unidas, pero todo sigue igual con la base, y siguieron los negocios y siguió el avance, ¿no? Por supuesto. De hecho, yo invito a la audiencia que busque la página que tenía Franco Macri, que habla de los negociados, habla del nexo, y luego termina echándole la culpa a los Kirchner, que se desdijeron y que por eso no continuaron con las inversiones en los ferrocarriles, pero definitivamente él reconoce que fue un importante empresario que estableció canales de contacto con los chinos. Macri. Sí, cuando digamos de empresario, pues de vuelta volvemos, viste que sí. Volvemos al ring. Como tenemos a Franco Macri por ahí, que estuvo cercano a los Kirchner, por ahí teníamos a o Cristóbal López o demás, que han sido testaferros de ellos. Pero en los empresarios en Argentina se repite eso, de que muchos, por lo menos la gran mayoría, han hecho los grandes negocios en base al Estado, o sea, la plata del pueblo, ¿no? En eso podemos coincidir con los manejos que hacen los quienes están al frente del Partido Comunista en China, también viviendo de la plata del pueblo, ¿no? Yo no, es una cosa que no puedo comprender, cómo existen estos grupos de interés empresarios que priman, que pasan de gobierno en gobierno y que solo están interesados en obtener beneficios instantáneos. Los mismos gobiernos que necesitan líquido, que necesitan una inyección de dinero, encuentran en China un aliado ideal para tener el dinero en mano, fresco. Pero lo que no saben, o que sí saben pero no les importa, es que se atan a una deuda que ellos por ahí no terminan nunca de pagarla, porque cada 4 años, cuando se renueva el gobierno, claro, que se haga cargo el otro. Es decir, no existe. Ya se hablan de las reservas que vienen en yuanes, sí, al Banco Central y qué sé yo, que mitad en dólares, que mitad en yuanes, que ahí estamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, una atadura. Sí. Por ejemplo, Chile fue un país, el primer país donde se estableció el cambio de divisa de yuan, sí, el llamado swap, sí, y es un país que con el cual China estableció con China un tratado de libre comercio. ¿Por qué China establece tratados de libre comercio? Estableció con Perú, lo estableció con Chile, como te dije. También estableció tratados bilaterales, como con Argentina y con Brasil. Pero es mucho más difícil ver tratados de China a nivel regional. Primero porque existen algunos países que todavía no reconocen, que todavía reconocen a Taiwán, y esto es un impedimento diplomático para China. Por ejemplo, Paraguay,
y algún que otro país en América Central. Sí, Paraguay tiene hasta el Parlamento, que fue donado en Asunción, que es una donación de Taiwán. Sí, de hecho Taiwán tiene alrededor, no llega a 20 países que lo reconocen, y muchos de ellos son de América Central, como creo El Salvador y Honduras, Paraguay. Por eso China prefiere tratar de manera individual, bilateral o estableciendo estos libres comercios, porque les conviene también por el peso diplomático, que es mucho menor. Por eso América Latina, o sea, debería, a mi entender, negociar con estos grandes potencias económicas en bloque, es mucho más fuerte de esta manera, y no pelear por una cuota con Brasil o con Chile o con Bolivia, sino que debería reflotarse de alguna manera en la fuerza que nunca tuvo el Mercosur para tratar en términos un poco más equitativos. Pero la presencia china es una presencia que se va a ir incrementando, aunque las personas no se den cuenta. Ya están establecidos estos grandes negociados en los cuales se ceden territorios que por ahí ni nosotros, no, la persona común no se da cuenta, el que no investiga no se da cuenta que China tiene una presencia importante en la Patagonia y cuál es el objetivo de esa presencia y cómo afecta la soberanía. Pero mientras haya un emolumento, un pago, muchos gobiernos hacen la vista gorda. Fallan, incluso el tema mismo de cuando en un país como este, que tiene un litoral marítimo tan importante, que vienen los barcos, se pescan todo, nadie controla nada, no tenemos barcos para, tenemos dificultades en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas, siempre volvemos a la soberanía y a los desgobiernos, ¿no? Esto es una constante. Teniendo uno de los litorales marítimos más grandes del mundo, se hace necesario, al menos en ciertas zonas, como en el Atlántico Sur, porque también existe una disputa sobre Malvinas, territorio reclamado justamente por Argentina desde hace más de 150 años. Sí, señor. Entonces, tiene que haber una presencia, porque también tiene que haber una presencia como la tiene Chile en el Atlántico Sur, para no seguir siendo avasallados en muchos casos por potencias o representantes de potencias, como pueden ser estos pesqueros, a veces con banderas de otras nacionalidades, que prácticamente roban todo digamos la riqueza ictícola que tiene Argentina, que es enorme. Que son fábricas flotantes, ¿eh? Fábricas flotantes. Pensemos en una canoa. Y además de eso, si un país que no tiene en cuenta esto, que no invierte en defensa, o que considera que las fuerzas del orden están siempre ligadas a lo que fue la represión y todo eso, es un terrible error, porque no se está separando el trigo de la paja. Sí, no, y a veces parece, ya metiéndome, dando una opinión personal, cuando volvemos al tema nuevo orden mundial, ¿no? Y estructuras, también ha habido una clara destrucción de los ejércitos nacionales o de las fuerzas armadas nacionales, muy bien promovida, ¿no? Acá en Argentina resuenan muchos nombres, por ejemplo como el Horacio Verbisky y otros más, que en su momento han tenido casi que oficinas operables muy cercanas al gobierno anterior de Kirchner, ¿no? Pero todo esto nos plantea también una realidad, porque la desestructuración tecnológica que viene de hace tiempo de las Fuerzas Armadas se ha incrementado en los últimos años, y no es una cuestión menor cuando un país como como Argentina, tiene fronteras que defender y un mar con recursos impresionantes. Bueno, es decir, hay que empezar a veces a hilar fino en muchos temas, sí, pero Argentina tiene de alguna manera que volver a hacer cuentas con su pasado. Porque no se puede considerar a una persona solo porque sea militar o porque haya sido militar que haya estado ligado a la dictadura, como tampoco se puede considerar a todos los religiosos que apoyaron a la dictadura, porque de hecho hubo muchos que sufrieron a la dictadura. Simplemente habría que hacer cuentas y juzgar a aquellos que
que sí cometieron violaciones a los derechos humanos. Pero en todo país, de todo el mundo, el ejército es una parte fundamental para proteger a sus fronteras. Es decir, esa es la función del ejército, proteger a sus fronteras. Y así como Chile tuvo una dictadura, Brasil tuvo una dictadura, no desarmaron a sus ejércitos o no hubo una gran actividad contraria a los estamentos militares. Ojo, yo no estoy defendiendo, porque siempre se puede llegar a malinterpretar. Siempre se va por otro lado. El tema es contextualizar también, por eso uno vuelve a la historia, contextualizar qué pasaba en ese momento, ¿no? Porque si uno hace una línea de evolución en el tiempo, también al día de hoy no hay una verdad completa histórica. Hay guerrilleros que estuvieron en los años 70 que son empresarios ricos y no sabemos mucho también cómo han obtenido sus fortunas. Y el problema siempre es, más allá de la distorsión histórica, es la falta de una justicia también, y tú decías el tema de adormecimiento en China, ¿no? Nosotros también algunas cosas tenemos que despertar y tener la madurez y la valentía de plantear todo, hacer un análisis, de mirar para adelante y pensar también en el progreso de este país, que es sin duda defendiendo sus recursos y su soberanía, como hace cualquier nación seria. Yo a veces me pregunto cómo puede ser que Argentina, siendo un país tan rico en sus recursos, sea a la vez un país que millones de habitantes viven de manera miserable. ¿Por qué no existe una redistribución justa, equitativa, en la cual el trabajador pueda vivir normalmente, pueda vivir bien, o aquellos que se pasaron años estudiando tengan que irse afuera? Es muy triste, ¿eh? ¿Por qué no se valora la capacidad y sí se valoran otras cosas que son superfluas? Por ejemplo, eso indigna, ¿no? Sí, indigna que si vos te formaste, estudiaste, que te reconozcan y que el mérito también. Hay algunos políticos ahora, incluso el presidente que tenemos, que hablaba de mérito, pero que en consecuencia no actúa así como no hacen otros, ¿no? ¿Cómo? Que haya un premio al mérito como corresponde y que si vos te capacitaste y te esforzaste, que seas reconocido y que puedas progresar en tu país. Y del mismo modo, entiendo cuando se da asistencia al que no tiene algo, pero no entiendo cuando se crea un ejército de vagos y que yo, trabajando con mis impuestos, tenga que darle una subvención por años al que no trabaja, porque la cultura del trabajo es lo que hizo grande este país. Sí, sí. De hecho, habría que crear puestos de trabajo, incentivar estos puestos de trabajo, pero también es parte de nuestra cultura. A mí me pasa que cuando pongo, las pocas veces que prendo la televisión, yo veo estas personas que tienen este minuto de fama y yo digo, ¿cuál es el mérito de esta persona que aparece semidesnuda y por ahí, solo por eso, logra, además de éxito, que no es lo importante, sino que gana mucho más que un trabajador o que un estudiante de medicina que tendría que estar becado y tendría que estar incentivado, y lo único que hace es provocar que muchos jóvenes, me incluyo yo hace un par de años atrás, lo único que quieran hacer es irse del país? Entonces, hay varios frentes en los cuales nosotros, como argentinos, pero también América Latina, debería trabajar. Uno es la redistribución, pero una redistribución, entre comillas, sana, en la cual el trabajo se cree en puestos de trabajo y no se mantengan indefinidamente estos planes sociales que son una carga económica para una pequeña parte de la población. Y aparte, ¿qué le dejas a la persona? Porque más vale, de alguna forma, financiar, digo, a una fábrica y que trabaje 5 horas ahí por día y no darle que no trabaje, porque le estás creando una cultura que es necesaria. Digo, buscar la forma. Y esto lo que estamos hablando nosotros, no es una visión
de derecha, no, o es simplemente sentido común. Es lo que hicieron, es lo que fueron haciendo los diferentes estados europeos, sí, luego de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir el país. Es decir, se incentivó, se tonificó el mercado interno. Obviamente hubo una ayuda del Plan Marshall en muchos estados, pero otros que no lo tuvieron salieron adelante y hoy en día son economías avanzadas, economías en crecimiento. ¿Por qué nosotros vamos para el lado opuesto si tenemos todos estos recursos? Bueno, está la corrupción, está el deseo de mantener a una parte de la población como carne de voto, pero también están estos intereses foráneos que buscan en América Latina y en Argentina también, obviamente, mantener al país en un estado de productor de materias primas. Es lo que está haciendo China hoy en día. Se están transformando grandes extensiones de campo en productores de soja. ¿Por qué China busca soja? Pero cuando el precio del mercado cae, las ganancias son mucho menores, obviamente. Pero el tema está que esas ganancias, cuando las materias primas estaban en auge, no iban a toda la población, se quedaban en una pequeña parte. Entonces existía este crecimiento económico de muy pocos y la depauperización de la mayoría de la población. Bueno, antes del final, yo te quiero pedir un concepto sobre tus libros publicados, Pablo Baizotti, que se pueden adquirir en Amazon desde cualquier parte del mundo, por allí con dos cuestiones, ¿no? Ya si nos vamos a España, hoy está el gobierno de Pedro Sánchez, que merece algunos cuestionamientos. Algunos por allí han salido a manifestarse porque hay una intención también que él promueve desde su discursiva de querer sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos. Y también yo por ahí leía y tomo esta frase, aquello de suprimir el cristianismo para sustituirlo por las nuevas religiones políticas y revolucionarias, tomado de uno de los dos libros. Y ahora te pido que nos des un concepto. Menciono primero, Fiesta Política y Religión, España, 1936-1943, publicado por Editorial I. Bueno, estos dos libros son el resultado de la tesis del doctorado, ¿no? Publiqué estos dos libros sobre España y uno más en italiano, porque yo estudié ahí estudié en Bolonia, en Italia, y traté de un tema en un periodo álgido de la historia de España, uno de los más terribles, que fue la Guerra Civil Española, en la cual murieron miles de personas, se cree que hasta llegado el millón, pero trato el tema de la relación entre lo que es la política y la religión, transformándose el dictador en una especie de nuevo mesías, en una especie de el líder de una religión nueva, que muchas veces se basaba en la religión, como en España sucedió el nacional catolicismo después de la guerra, para establecerlo como una figura entre el cielo y la tierra, por así decirlo. Hasta muchos llegaban a compararlo con Santiago Apóstol, por ejemplo, que libró a los moros, que la batalla contra el mal. Es decir, se transformó como una especie de discurso apocalíptico entre el bien y el mal. Pero esto, la mayoría de los gobiernos dictatoriales e incluso no dictatoriales se basaban también en una relación entre política y religión. Por ejemplo, además de Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, si bien no consideraban a la religión como algo perteneciente al gobierno, ellos mismos eran elevados a una categoría suprahumana, por así decirlo. Pero también pasó en nuestra América Latina, no es algo de Europa de un periodo, pasó recientemente incluso. Fíjense, de la década de los 30 en adelante, encontramos dictadores y no dictadores, como dije, que fueron considerados más que seres humanos, por así decirlo. Carias Andino en Honduras, Somoza en Nicaragua, Fidel Castro en Cuba, incluso nuestro Perón también fue considerado en tonos casi evangélicos, tanto él como su mujer.
De hecho, a Evita la postularon varias veces en el Vaticano para transformarla en una especie de Santa Rosa de Lima. Hugo Chávez recientemente, que incluso hoy todavía en Cuba, en Venezuela... Cuando decís eso, perdón que te corte, pero hace poco beatificaron a Angelelli, así que cualquier cosa puede pasar. Bueno, pero estos dictadores y presidentes adoptaron un matiz político-religioso que incluso no solo los legitimaba, sino también que los dotaba de mucho poder para enfrentarse contra aquellos que creían que eran sus enemigos políticos. Por 30 años estuvo Trujillo en República Dominicana, Papa Doc Duvalier en Haití por tantos años. Son muchos los ejemplos. Y ahora, claro, y lo digo porque estaba trabajando unos temas relativos a eso. Y también estoy trabajando últimamente muchos temas sobre América Latina. Es mi intención, y yo ya hice la propuesta hace bastante, de realizar una nueva historia de América Latina en varios volúmenes. Y bueno, todavía estoy esperando la confirmación final, pero una nueva lectura de lo que es América Latina con sus nuevos desafíos y propuestas. Muy bien, bueno, el otro libro que menciono es Presentes, Mitificación y Culto en la España de Franco, 1933-1943, también de Editorial I, que pueden adquirir en Amazon. Bueno, estimado Pablo Baizotti, podemos seguir 5 días y medio, como me gusta decir a mí, pero yo quiero coronar con tu saludo, mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Antes que nada, agradecerles por el recibimiento. Lo poco que traté, porque estuve solamente un día, me bastó para desear volver, y no dudo que lo voy a hacer. Y bueno, que sepan que en América Latina continuamos la lucha por la liberación en muchos frentes, y yo creo que la difusión de los estudios latinoamericanos, sea en la Universidad de Estocolmo como en otras universidades del país, es importantísimo para difundir y también para comprender y comprendernos y establecer unos vínculos académicos y humanos personales importantes. Por eso es que yo quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible esto, sobre todo a Andrés Rivarola Puntigliano, que es el presidente, el que maneja el instituto, el director, y que bueno, y que ya nos vamos a volver, y que le voy a dar un abrazo rioplatense. Así será, muchas gracias. Y así termina nuestra tertulia. Que pase una buena noche. Tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino.